Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este su canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y les doy la bienvenida a este su espacio, su canal. El día de hoy vamos a realizar otro postrecito para venta que es de los clásicos de la repostería, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma muy particular para que nos deje un muy buen margen de ganancia y sobre todo no vas a utilizar tu horno, así que si quieren saber qué vamos a realizar, pónganse cómodos. Este delicioso volteo de piña, estoy segura que les va a encantar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son 2 tazas de harina de trigo, media tacita de azúcar, 2 cucharaditas de polvo de hornear, vainilla al gusto, todo el jugo completo de la lata de piña, 3 huevos, la piña, 3 cuartos de taza de leche, 1 barra de mantequilla derretida, 3 pizquitas de sal. Ahora, para nuestro caramelo vamos a utilizar media barra de mantequilla, 1 taza de azúcar mascabada. Vamos a agarrar un poquito del jugo de la piña que reservamos. Obviamente vamos a utilizar cerezas y vamos a utilizar un poco de papel aluminio. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Muy bien, vamos a empezar primero con lo primero. Este volteado de piña no necesita horno, no lo vamos a hacer en el horno ni vamos a ocupar horno eléctrico. Vamos a estar trabajando un poquito ya lo que es nuestra estufa, baños marías y otro tipo de cocciones para que las personas que a lo mejor no tienen su horno o que les da miedo el horno, bueno, les voy a enseñar otra forma de trabajar y les va a quedar bastante, bastante bien. Lo primero que vamos a hacer es nuestro caramelo. Vamos a agregar nuestra mantequilla y nuestra azúcar. De la cantidad de jugo de piña que separamos, yo nada más voy a agarrar un cuartito de taza. Es todo lo que yo voy a utilizar y lo voy a reservar. Vénganse para acá, para la estufa. Vamos a prender nuestra estufa. Está. Ah, tengo ponche. Es que ya se siente el frío. Y la verdad es que a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho el tecito, el ponche. Y miren, quiero que vean. Ay. Tiene su hoja de limón, jamaica, tamarindo, guayaba, manzana, cañas, tejocote, pasas. Y este es buenísimo para venta. Se vende muy, muy bien. Y se le gana también bastantito. Entonces, aquí en el canal, acuérdense que también está la recetita para elaborarlo. Vamos a cuidar nuestra azúcar. Aquí es de cuidar mucho, 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 mucho esta preparación, ¿ok? Prácticamente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si se nos llega a quemar el azúcar, sabe a quemado y un caramelo quemado es muy feo, no sabe rico. Vamos a esperar a que se derrita la mantequilla. Acuérdense que el azúcar morena, el azúcar mascabada son productos completamente diferentes. Lo que hace el azúcar mascabada es que aporta un tanto más de color y acidez, pero son productos diferentes. Miren, aquí ya se derritió mi mantequilla. ¿Okay? Entonces, en este momento voy a agregar el jugo de mi piña.
y vamos a mover y a mover y a mover y a mover. Tiene que quedar espesito. Acuérdense que a través de Facebook me ayudan mucho, 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 mucho con la donación de estrellitas y compartiendo el video en sus muros para que no se les pierda la receta. Y las personas que nos hacen el favor de acompañarnos por YouTube me ayudan mucho compartiendo el video sin saltarse los comerciales. Y si ustedes quieren y está en sus posibilidades, pues hacernos una donación. De ese modo nos ayudan también bastante. Miren, esto va a ir espesando. Espero que se alcance a ver. Muchas gracias, Lulú López, por tus estrellitas. Tenemos que espesar un poquito más. Esto se tiene que llenar de burbujas. Se los estoy haciendo a tiempo real para que ustedes tomen en consideración el tiempo. Lo tengo a flama alta y no dejo de mover porque es bien fácil que esto se queme. Entonces, no queremos eso. Toda la superficie tiene que llenarse de burbujas, ¿ok? Ahí va. No me dejen de mover. Tiene que subir. Miren, ya se hace una burbuja más espesa. Tomen bien el tiempo. Y estamos trabajando a flama alta. Y vamos a apagar. Ya está listo. Ahí lo vamos a dejar. Vénganse de este lado. Ahora, de este lado, vamos a colocar harina, azúcar, el polvo de hornear, el jugo de la piña. Miren, incluso aquí, si ya drenó un poquito más, pónganselo. Vamos a colocar la sal. La vainilla. Estamos colocando todo así derecho, ¿eh? No estamos primero un ingrediente, luego otro. No, es lo bonito de esta receta. La leche. Ahorita vamos a platicar qué puede sustituir y qué no. ¿Okay? Huevo. Y el último ingrediente, que es la mantequilla, ese sí me lo voy a reservar tantito. Vénganse para acá. Ahora, lo práctico o lo padre o lo chido de esta receta es que si no tienes batidora, no te preocupes. Puedes hacerlo a mano, con tu batidorcito globo, con tu batidora de mano o hasta en la licuadora. Así que está súper sencillo. Vamos a batir. Vamos a agregar también, ahora sí, nuestra mantequilla. La mantequilla tiene que estar derretida.
Vamos a reservar ahora nuestras cerezas y nuestra piña. Yo voy a trabajar con moldecitos de 10 centímetros. Mientras esta mezcla está lista, vamos a engrasarlos. De esta receta salen 8 volteaditos de piña de molde del número de 10 centímetros, ¿ok? Los vamos a engrasar. Y vamos a checar nuestra mezcla. Miren, en el fondo está toda la harina. Entonces, hay que moverle. Que si no, se nos queda aquí todo pegado. Mientras ocurre esto, tenemos nosotros nuestro caramelo y lo vamos a agregar. ¿Qué cantidad? La que tú quieras. Muchas gracias, Ale Sandoval, por tus estrellitas. Órale, muchísimas felicidades. ¿Para quién? Para el hijo de... Para Ángel, que es hijo de Carmen Espinosa. Échale muchas ganas, concéntrate. Y te voy a dar un consejo que le dan a mis hijas sus profesores cuando presentan, han presentado exámenes de cambio de cinta. Si te llegas a equivocar, no lo hagas evidente. Tú bien seguro de tu forma y te va a ir muy bien, vas a ver. Yo le estoy poniendo la rodaja de piña, así completita, porque como son individuales y tienen muy buen tamaño, yo se los pongo así. Pero si no quieres ponérselos de ese modo, puedes trocear la piña y te va a rendir más, ¿ok? Entonces, esa parte yo la voy a dejar a tu consideración. Y ahí está, su cerecita en el centro. Listo, ahí está nuestra mezcla. Y vamos a llenar nuestros moldes. Miren, aquí se movió la cerecita. Yo los lleno más o menos así, les dejo unos 2 centímetros antes de llegar hasta arriba, porque esto sube. Entonces, ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer es con papel aluminio, la parte brillosa, acuérdense, la parte brillosa del papel aluminio siempre va a ir hacia abajo. La parte opaca va hacia afuera, porque si tú me pones la parte brillosa hacia arriba, lo que va a pasar es que me vas a rebotar el calor y va a tardar más en cocerse. En cambio, la parte opaca lo que hace es que atrae el calor y tenemos una cocción más rápida y más pareja. Vamos a cubrir todos nuestros volteaditos de este modo. Thank you.
Ahora, de este lado, yo ya tengo mi hornito mágico, me encanta. Estos obviamente ya están listos. Vamos a pasar. La función de esta, de este hornito, que es de estufa, es trabajar a baño María. Este que tengo aquí ya es el segundo que compro, porque el primero que me hicieron el favor de regalármelo en el día de mi cumpleaños hace como 2 años o 3, ya no me acuerdo. Me lo regaló de hecho una seguidora. Este estaba más pequeñito y le di una batalla. No, hombre, a mí me encantó. Y como me gustó mucho, conseguí este que es más grande. Y ya. Tiene la basecita aquí abajo, que es para el baño María. Ya se le pone agua. Y eso nos lo vamos a llevar a la estufa. Y ya, lo prendemos. ¿Qué tiempo va a tardar en cocerse? Aproximadamente unos 25 minutos. Es lo que tarda en cocerse, ¿ok? Se cocen bastante rápido. Obviamente ya tenemos unos adelantados. Vamos a limpiar bien. Mientras van bajando los saludos. Y les recomiendo mucho que los desmolden estando tibios. Si se esperan a que estén completamente fríos, el azúcar se va a poner más durita, se cristaliza y se va a pegar. Así nos queda bien. No se les, con esta receta que les estoy dando, miren, quiero que vean el molde. No se le pega absolutamente nada. Lo que se dice, nada. Haciéndolo así de este modo. Y miren, queda súper bonito. Ahora, si ustedes lo quieren hacer en el horno de la estufa, se hornea a 180 grados, aproximadamente 35 minutos. Es el tiempo de horneado. Para un molde de 26 centímetros, que es normalmente el que yo manejo. Si los quieren hacer individuales en el horno a 180 grados, horno convencional, les va a estar tardando aproximadamente entre unos 15 minutos, 18 minutos. Y en el horno eléctrico, más o menos les va a tardar unos 20, 22 minutos. Y en la estufa de 25 a 30 minutos por mucho, más o menos. De todas maneras, al momento de hacer la prueba del palillo, se le tiene que hacer. Aquí está que yo les hice la prueba del, bueno, no del palillo, yo le meto un cuchillito, miren, los pico, ahí está, okay. Y haces la prueba y tiene que salir, salir limpio y ya está más que listo. Déjenme saber si quieren que yo les haga la receta de este volteo de piña, pero el que yo utilizo para la venta de mis hijas, bueno, el que utilizan mis hijas para venta es diferente a este. Hay algo que lleva diferente y la verdad es que vuela. Sabe muy bueno. Este es como que más comercial. Vamos a probar. No se preocupen, si se les pasó algún detalle del video, este se queda aquí, ustedes lo pueden checar. Miren, ay no, es que queda tan... Queda, miren, ahorita se ve, de ladito. ¿Cómo baja la miel? Esa miel que preparamos es de que quede así tan guapo este asunto. Y vean qué bonito se ve. O sea, tiene uno muy bueno. ¿En qué precio se pueden dar estos? Más o menos, este que es el sencillo, cuando ofrecen ellas, este es el sencillo, lo venden en 30 pesos. Ay, no lo metí en su cajita. Bueno, luego les enseño en la cajita. Lo ponen ellas en su cajita, muy mono y todo, lo venden. Este que es sencillo, en 30 pesos. El que es el que usan ellas para su venta, híjole, si no hay manitas, pues no se puede. Y en Facebook nada más 17 veces. ¿Y cuánto lo están viendo? Tengo 168 viendo y nomás 17 lo compartieron. En YouTube tengo 205 y tengo 98 manitas. No se pasen. Tienen que coincidir las manitas. En lo que me bajan los saluditos, tienen que coincidir las manitas. Y les paso yo la receta que usan ellas para su venta. Y de verdad es la cosa más deliciosa que se puedan imaginar. Esta es como que una versión más económica. Es más comercial, les digo. Ellas estas en su cajita lo venden en 30 pesos y el otro lo venden en 40. Pero les queda una cosa deliciosa. Principalmente, les digo, ya la abuela es la que más se mete aquí a hacer, ayudar en las preparaciones. Lucy ya tiene de qué encargarse y hacen buen equipo y les va bien.
Ah, ok. Si lo van a hacer en el horno, no va a baño María. Ni en horno eléctrico, ni en el horno de la estufa. ¿Por qué les compartí yo la receta así? Porque es como lo sacan ellas. A ellas, cuando las dejo solitas trabajando, no se acercan al horno. Tienen prohibido acercarse al horno. Y lo más sencillo para ellas ha sido trabajar en la estufa. Por eso incluso en curso saqué un curso que es pastel sin horno. Porque como ellas están trabajando sus cosas solita y todo, el horno lo tienen prohibido usar. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera pueden hacerlo solas ellas? Por eso compré ese. Por eso compré ese hornito, el más grande. Porque ahí cabe perfecto su molde de 26 centímetros. Y no hay riesgo de que vayan del horno un accidente o algo. Y de ahí empezaron a sacar ellas los flanes, empezaron a sacar los imposibles. Flan de queso con zarzamora lo hacen también ahí. Estos, la otra recetita que modificaron ellas, también del volteo de piña, pero ese de verdad queda tan delicioso. No, o sea, tienen suerte estas chamacas porque la primera vez les costó mucho trabajo vender sus cosas porque se les hacía caro a las personas que compraban. Pero ya que las conocen y ya que han probado lo que están vendiendo ellas, la verdad es que no han tenido ningún problema de ahí en adelante en estar vendiendo sus cosas. Por eso es que en base a lo que yo veo los fines de semana que ellas van haciendo, que toman recetas luego de aquí del canal, es que yo les estoy compartiendo cómo les funciona a ellas para su venta individual. Déjenme saco una cajita para que no se queden. Estoy dando tiempo para ver si se juntan las manitas. Y en Facebook principalmente que compartan el video. Estas son las cajitas que ellas usan. Estas. Hay veces que ocupan de unicel y en otros productos ellas ya saben en cuáles meten este tipo de caja. Y ya nada más ellas normalmente hacen el pedido de sus desechables. Y déjenme ver si tengo aquí. No, ahora no trajeron ellas. Mira, ahí está. Okay. Se me olvidó quitarles volumen a mi celular. Qué fea soy, ya sé. Y así. Los venden de este modo. Y cabe súper bien este molde de 10 centímetros. Súper bien cabe. Okay, así queda. Ah, ahora sí, ya se enfrió. Qué tan delicioso. Very, very delicioso. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, está bien bueno! ¡Saludos! ¿Saben qué es lo que pasa? Que no está empalagoso. Nada empalagoso. Les digo, la otra receta que usan ellas, en el horno se cubre con aluminio, no. En ninguno de los dos hornos se cubre con aluminio. Aquí en la estufa lo cubrimos con aluminio porque como se hace a baño María, pues el vapor entra dentro del molde, entonces nos cambiará la consistencia. Pero si lo haces en tu horno eléctrico, no. En olla express no te lo recomiendo, porque hace, aparte de que hace mucha presión, como que se compacta. Entonces ahí sí no te lo recomiendo. No te metas en bronca. Si tienes una olla y puedes hacer un baño María, hazlo baño María y te queda súper bien. Un molde de 26 centímetros tarda 45 minutos en hacerse en baño María. Queda delicioso, este queda súper bien, esponja divino. Es algo que me fascina de este, de esta receta en especial, y queda mojadito, o sea, no es el mojado, el volteo de piña como que seco, este queda bien mojadito. A mí me fascina, les digo, aquí también, y es muy buena venta, está muy bueno. Muchos saluditos para, se venden calientes o fríos, como quieras. A mí me gusta mucho tibiecito.
aquí, y ellas lo ofrecen tibio. ¿Cómo le hacen para? Los hacen, los refrigeran, obviamente ya fríos, ellas refrigeran. Y antes de entregar, ellas preguntan, hacen su publicación de su venta y ya lo ofrecen frío o tibio. Entonces ya esa consideración de cómo se los pidan. Cuando lo piden tibio, nada más lo meten 15 segundos al horno de microondas y el azuquitar de arriba se vuelve a poner muy, muy líquida y baja. Entonces queda bastante bueno. A mí me gusta mucho cómo queda tibio, pero ya eso es a consideración de cada quien. ¿Qué ingredientes puedes sustituir? Puedes sustituir mantequilla por margarina si tú quieres. ¿Cambia el sabor? Sí, sí, cambia el sabor. Queda mucho más delicioso con la mantequilla. Puedes bajar la cantidad de vainilla, puedes bajar la cantidad de vainilla. Si no quiero meter la rodaja de la piña entera, puedo meter los trocitos de piña. Puedes ponerle los trocitos de piña y ya nada más le pones unos pedacitos de cereza. También lo puedes hacer así. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál otro? La leche normal la puedo sustituir por... ¿por qué la puedes sustituir? No, la leche no se sustituye, no se sustituye la leche. El azúcar normal puedo sustituirla por azúcar morena. Puede sustituir por azúcar morena, más no es mascabada. ¿Te va a cambiar el color de la preparación? Sí, normalmente el azúcar refinada lo que hace es que ayuda a que las preparaciones queden más esponjosas y los colores más claros que cuando utilizamos azúcar morena, pero puedes utilizarla si tú así lo deseas. ¿Dónde venden el hornito de atrás que aquí tengo, que es una chulada? Es un Black & Decker, ya lo encontré. El hornito mágico, ese lo encontré en Mercado Libre. Ay, no me acuerdo cuánto me costó. Es que lo compré a di tarjetazo por ese. Pero no está caro y ese es el más grande que hay. Y puedes sacar ahí de 26, te cabe hasta un molde de 30 centímetros en el de allá atrás. Yo estoy fascinada con eso porque sacan muy buenas, ¿cómo se dice? Puedo sacar buenas cantidades de pastel en ese hornito. Leche condensada, no me metan leche condensada. No sé por qué quieren meter leche condensada, pero en esta ocasión no va leche condensada porque ya quedaría directo para un coma diabético. Ay, sí, no te lo recomiendo, la verdad es que... Vámonos ahora sí con los saluditos. Paulina Orozco, saludos. Margarita Jiménez de Ciudad de México. Laura de Puebla. Silvia García, Marlene González, Lulu Flores, María Silva de Nuevo León, Arcelia Arroyo de Puebla, Carla Reyes de Puebla, Marjorie Cantillo de Colombia, Ivana Sofía de Los Mochis, Sinaloa, Anabel Romero de Toluca, Rox Flores de Puebla, Yadira Telles, Blanca Silva de Jalisco, Edith Sebastián de Ciudad de México, Melesio y Matthew, Edith Geraldine y Romina de Veracruz. Y saludos para Carlos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a través de aquí de YouTube. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de Facebook. Me ayudan mucho compartiendo este video. Y, ¿qué anuncios hay? Ah, los accesos, por favor, antes de otra cosa, si se me vaya. Los accesos para ingreso a cursos están lentos. Recuerden que estamos en plena promoción de El Buen Fin y vamos lentos. Los accesos se dan, hagan de cuenta que están formados en la fila. Y conforme vas llegando, pues es tu número de lugar en la fila. Las personas que pagan al inicio son las primeras a las que vamos ingresando y se les va dando la atención conforme van mandando sus comprobantes de pago. Tengo dos o tres casos por ahí que es que no me atienden, es que eso, es que el otro. Corazón de mis amores, apenas estoy terminando de dar los accesos del día viernes y tú pagaste apenas el día martes, hoy es jueves. Entonces trato, se lo juro que tanto las chicas de ventas como las personas que atienden la página de Johnny's, las personas que estamos atendiendo mi perfil, estamos tratando de trabajar lo más rápido que podemos, pero tenemos que cotejar principalmente en tienda el número de compra con la orden de pago. Ya hubo tres casos de pasadas de listas, y lo voy a decir así como es, tres pasaditas de listas que se rolaron el mismo recibo. Y las detectaron. O sea, así como que no quiero ahora sí dar, no quiero quemar a nadie, no quiero dar nombres. Ya se supone que ya somos grandes para hacer ese tipo de cuestiones tan deshonestas. Pero ya nos salieron tres casos así. Y los detectaron porque todo se maneja por sistema. Es un número único de compra, no se puede repetir. Es un número único de folio con la tarjeta con la que pagaron. Es un único número.
se lo rolaron y pensaron que no nos íbamos a dar cuenta. Entonces, si lo quieren intercambiar, como que es que yo quiero este curso, pero yo quiero este, yo quiero este. O sea, hay un consecutivo, hay un orden, todo se verifica. Esa es la razón. No es que no se les conteste. La página de Johnny's es una página que está 100% automatizada. Conforme tú vas dando los pasos que se te van indicando, te va respondiendo, te va respondiendo, te va respondiendo. Si en alguno tú fallas o no sigues la indicación, te deja de contestar. Así de simple, ¿vale? Lo mismo pasa en la página de, en la fanpage de Sara Cruz Oficial, Sara Cruz al Rincón de Sarita. Ahí lo que pasa es que muchas veces directamente les mandan mejor el enlace a mi perfil, los redirecciona y ahí también los están atendiendo. Entonces, eso es lo que está pasando. Por favor, tengan mucha paciencia. No me voy a dar a conocer ni por 90 pesos ni por 1,000,000 de pesos, porque hay algo que se llama honestidad y yo siempre he sido muy honesta en cuestiones de dinero con todos y en cualquier situación. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas, la tienda está trabajando a marchas forzadas, todos estamos trabajando lo más rápido que podemos y créanme que mientras ustedes hayan enviado su comprobante de pago, no se preocupen, van a recibir su curso. Obviamente, pues, si ya pasaron 3 semanas o 4 semanas y no se te ha dado acceso, mándame mensaje a mi perfil personal y yo muchas veces en ese momento, si tengo el tiempo en ese momento, te doy el acceso inmediato, porque también a nosotros se nos van las patas, somos humanos. Pero pero si ni siquiera han mandado su mensaje de que ya compraron o de ya mandé solicitud o no puedo hacer nada. Acuérdense, transacciones que se hicieron por transferencia electrónica o depósito en efectivo, en Oxxo, como haya sido, van directas conmigo. Si tú pagaste por Mercado Pago, tarjeta de crédito, es directo en la página de Johnny's. Así, de todas maneras, les vamos a dejar los enlaces para tratar de agilizar esto más rápido y que ustedes no están batallando. Normalmente las personas que batallan la primera vez son las personas que es la primera vez que compran, que desconocen cómo se trabaja. Pero esas personas, cuando ya conocen el procedimiento, rapidísimo, súper rápido todo el proceso. Pero hay personas que no están leyendo y lamentablemente es donde nos detenemos un poquito más, ¿ok? Gloria Arroyo, no sé qué estás haciendo, pero si sabemos que eres suscriptora, porque ¿qué crees? Que aquí en el chat de que está activado ahora, ya sabemos cuándo son suscriptores, de dónde son, quiénes son y cómo son. Entonces, si sigues con esos mensajes, pues mejor te bloqueamos. ¿O qué pasa? ¿O qué es aquí? Entonces, les voy a recordar las redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. La fanpage es Sara Cruz, el Rincón de Sarita. Y estaba yo haciendo tiempo para ver si se juntaron las que compartieron y las manitos para saber si sacamos el otro video. En Facebook ya sabes que me vas a encontrar como Sara Cruz. La fanpage es Sara Cruz, el Rincón de Sarita. Nuestro grupo de repostería es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo. Y el de comida es Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram soy el Rincón de Sarita 84 y en Twitter soy @rincondesarita. Tú ya sabes que tenemos una cita aquí de lunes a viernes de 9:15 a 9:30 de la noche, hora México Centro, en esta tu sección de repostería. Yo me despido de ti y te recuerdo que aquí en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha, mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen. Besos una vez en tus cachetitos en 3, 2, 1. Buenas noches. Adiós. We'll be right back.